Pues hemos vuelto aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca, amigos. Y aquí tenemos a los tertulianos viendo la tanda de penaltis del Atlético de Madrid que está jugando con el Inter de Milán. Señor Tamboleo, ¿cómo van los penaltis? 2-2, estoy viendo yo. Pues 2-2, le estamos informando en directo, amigos, el Atlético de Madrid va 2-2, penaltis con el Inter de Milán. Le seguiremos informando a lo largo de la noche. Mientras tanto, ya hay dos posibles delitos que ha podido cometer la señora Gómez y el señor Sánchez. El señor Sánchez y la señora Gómez, el dúo Calatrava. Atención, está cada día más claro que pudo haber presuntamente un delito de tráfico de influencias en toda esta trama y pudo haber un delito de cohecho por parte del señor Sánchez. Es la primera vez en la historia de la democracia de un país serio que la primera dama o la mujer del presidente, en este caso, para que nadie se me ofenda, pues utilice su relación con su marido para realizar negocios, negocietes y variados. Y en esos negocios, negocietes y variados que hacía con Globalia, con Air Europa, pues casualidades de la vida, hay un rescate de 600 millones de euros. Un rescate que se hace a una empresa que patrocinaba los actos de la señora Gómez. A una empresa cuyo CEO se reunió dos veces con la señora Gómez. Y además al señor Sánchez, amigos, que en vez de decir no en ese Consejo de Ministros, pues estuvo en ese Consejo de Ministros y además cuarteó pues las ayudas de tal forma que Europa no pudiera supervisarlas. Todo esto bajo la noticia que dice lo siguiente. Atención, dice, la Guardia Civil espera una orden para investigar a Begoña Gómez. La Guardia Civil espera una orden para investigar a Begoña Gómez. ¿Por qué la Guardia Civil está esperando una orden para investigar a Begoña Gómez? Porque los indicios que se están mostrando encima de la mesa son cada día más claros y más blanco y en botella. Lo que no entendemos es por qué la Guardia Civil directamente no inicia ya esa investigación, que tendría que iniciarla de oficio. Pero claro, hay miedo. Hay miedo. La Fiscalía, lógicamente, no lo va a mandar. Y a lo mejor el juez que está instruyendo el caso, pues está esperando su momento procesal. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Don Fernando, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Bien, pues aquí, encantado de estar con todos ustedes, con todos vosotros. Don Fernando, sabe que evidentemente la Guardia Civil, tarde o temprano, tendrá que iniciar una investigación sobre Begoña Gómez y sobre Pedro Sánchez. Pero, claro, ahí tenemos una fiscalía que va a intentar paralizar todo. Tenemos a un Ministerio Interior, donde está el señor Marlaska, que va a intentar paralizar todo con un presunto delito de prevaricación, ojo, que eso es importante también, pero al final también están los jueces que si le indican a la Guardia Civil que investiguen, tienen que investigar. Y la señora Gómez está en el punto de mira de esta trama, PSOE-Coldo, de esta trama de Globalia Rescate, ¿no? Hablando de Marlaska, don Jesús Ángel, hoy ha estado impecable, sencillamente brillante, Pepa Millán, la portavoz de Vox, cuando, bueno, pues le ha dicho a Marlaska todo con una claridad y una rotundidad tremenda, ¿no? Hemos puesto las imágenes en el programa de Pepa Millán. ¿Dónde se cree que las he visto? Bueno, pues la verdad que esta me ha parecido, francamente, porque es una político, una persona que tiene, bueno, pues tiene, se le ve que tiene mucha entidad como letrada y sin embargo es muy joven y tiene mucha capacidad, mucha entereza para estar en este tipo de situaciones
y cantar en las 40 nada menos que Alex Juez. No creo ya que pudiera volver nunca un juzgado ese personaje. Bueno, aunque fíjese, la fiscal de Madrid, ¿no?, que fue de alto cargo de Zapatero. Es que, vamos, en fin, luego presumirán de independencia o qué. Es una cosa tremenda, ¿no? Hombre, yo creo, Jesús Ángel, que la Guardia Civil ya ha hecho sus investigaciones, al menos personal de la UCO. Otra cosa es que no puedan decir nada de momento, pero que estarán buscando, indagando, y que ya tendrán algunos hechos y algunos temas silvanaos, yo creo que sí. A mí, por otra parte, me da la sensación, bueno, sin desmerecer, por supuesto, las exclusivas que dio en su día empezó el Confidencial, creo que fue, ¿no?, el que empezó con este tema de Begoña Gómez. Pero bueno, yo creo que hay una relación muy directa también de la salida de Ábalos del Grupo Parlamentario Socialista y de sus quejas por haberlo dejado totalmente solo y abandonado, y sus lamentos, su rosario por los medios de comunicación, diciendo yo no tengo ninguna manta de la que tirar, y mientras tanto no paran de salir noticias, especialmente las que hacen más daño al presidente del Gobierno, que son las que hacen referencia a su mujer, Begoña Gómez, y más en concreto a esas relaciones que son difícilmente explicables en el contexto. Es decir, porque en medio de un rescate que llamó muchísimo la atención, porque es un rescate mega multimillonario, no es un rescate normal, estamos hablando de una cantidad que ya va hacia los 1.000 millones de euros de los recursos de todos los españoles para salvar a una compañía privada. Es que casualmente esa compañía patrocinaba a Begoña Gómez. Es que casualmente, además, en uno de los temas más importantes para Begoña Gómez, también el de la Complutense, teniendo la cátedra de la Complutense, teniendo en cuenta que Begoña Gómez tampoco tenía una titulación, fue un tema muy polémico, como para poder afrontar esa cátedra de la Universidad. Precisamente de la cátedra de la Complutense ya hay una querella contra Begoña Gómez, pero hay otro hecho muy importante, es que el comisionista ha dicho que quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ha contratado a un abogado especialmente para eso, que se dedica a esos trámites para que ir a la cárcel lo menos posible, y ha dicho que va a tirar de la manta. Hay que decir que el comisionista también estaba en esas reuniones entre Begoña y Gómez y Globalia. Si el comisionista tira de la manta, ¿en qué posición quedaría Begoña Gómez y Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que pueden tirar de la manta, pero el caso es que tengan algo más, no solamente sus discursos, porque yo recuerdo que en un momento dado Roldán implicó y salpicó a mucha gente, y la respuesta fue, hombre, como no tiene ninguna credibilidad, esa es la respuesta siempre que dan el resto, no, pues yo, este hombre ya está diputado, no tiene ninguna credibilidad, dirán por supuesto que no tiene credibilidad alguna, esperemos que tenga algo más. Yo lo que creo que esa orden supuesta, también he leído la información que publican Miguel Ángel Pérez y Carlos Cuesta en Libertad Digital, y yo creo que esa orden, desde luego, del DAO de la Guardia Civil no va a partir. O sea, eso es evidente, que del DAO de la Guardia Civil no va a partir, porque estamos viendo así que hay un cuerpo dividido, ¿no? No dividido, en su inmensa mayoría, enorme, inmensísima mayoría, pues la Guardia Civil está, por supuesto, con las investigaciones y hacer su trabajo con absoluta profesionalidad e independencia. Pero también estamos viendo cómo ha habido chivatazos, cómo ha habido situaciones en que ha estado salpicada algún mando de la Guardia Civil, incluso el comandante que estaba en Venezuela, que fue detenido por sus propios compañeros de la Guardia Civil, en concreto por los miembros de la UCO, del dispositivo que estaba investigando, que está investigando esta trama, ¿verdad? Yo creo que algo ya tiene que haber, es decir, porque no solamente es lo que esté saliendo en la prensa, sino que yo creo que este asunto, sobre todo los vínculos de Begoña, los viajes a la República Dominicana, los viajes a Marruecos, yo creo que esto hay una persona que sabe más que nadie de todo esto, porque además compartían también en ese momento esa complicidad con la esposa de, o la que era esposa, que luego se separaron, que ya no lo es, de José Luis Ábalos. Yo creo que va a ser el hombre clave, el personaje clave. Y Ábalos tiene tanta malicia, es tan malicioso, porque aunque parezca primitivo, más primario, sus reacciones, mucho más tal, es malicioso, no es, es una persona que lleva muchos años en política. Yo creo que, por ejemplo, es muy diferente de Óscar Puente, que ese sí que es actuar con absoluta, de una forma absolutamente primaria, ¿no? Sin embargo, Ábalos puede estar diciendo tranquilidad,
y puede estar diciendo que yo no voy a tirar de la manta, que yo no voy a tal, y luego, por otro lado, estar moviendo hilos y estar sacando un montón de cosas. Y yo creo que esto es lo que tiene especialmente a Pedro Sánchez en una situación de shock. Ayer mismo, por ejemplo, vimos, queridos amigos, querido Jesús Ángel, pues este joven periodista Vito Quiles, que tiene mucho arrojo, que tiene mucho valor, el salir de Pedro Sánchez del Congreso y preguntarle directamente en el pasillo, no tiene usted nada que decir a las reuniones con el comisionista, los comisionistas de la trama de su mujer Begoña Gómez, ¿no? Y Pedro Sánchez, que salía con una sonrisa forzada, pues lo que hizo fue agachar la cabeza. Y bueno, es muy significativo, ¿no?, de una situación y un estado de cosas. A Sánchez, en este asunto, lo que verdaderamente le está dejando absolutamente descolocado, totalmente descolocado, son las implicaciones de Begoña Gómez, porque además es que hay base, es decir, es que no es ninguna tontería. Es que no puede ser que mientras se está negociando un rescate con Air Europa, tú vayas a reunirte con el CEO de Globalia, que es una de la cual Air Europa es la firma o la compañía principal, que es Javier Hidalgo, a la sede de Air Europa y tengas reuniones secretas en las que cuando entras, bueno, pues la gente, todos los escoltas, todos los que te acompañan, en el momento en que te reúnes con Javier Hidalgo, ahí se quedan los dos a saber que tienen que hablar justo cuando se está negociando el rescate, un rescate verdaderamente, yo diría que de difícil explicación, Jesús Ángel, porque es muy difícil explicar que los españoles tengamos que pagar a una compañía privada aérea nada menos que 615 millones de euros. Oye, es que es un dineral. Y no solo 615 millones, sino que además, señor Sancho, fueron troceados para no tener los controles de Europa. Le tengo que cortar aquí, señor Sancho. No, muy bien. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Igualmente. Un abrazo para todos. Adiós. Señor Tamboleo, el señor Sancho ha dicho una cosa muy interesante. La Guardia Civil ya tendrá datos que, lógicamente, o investigación, han investigado, que de alguna forma puedan enlazar con la señora Begoña Gómez, ¿no? Sí, pero precisamente como decía antes con la cuestión de los helicópteros en las playas contra españoles, pues nos recordamos que las órdenes que tiene la Guardia Civil es la de silenciar a españoles y silenciar que no haya determinadas cuestiones. Quiero recordar aquí que el caso Coldo ha salido por la denuncia de un ciudadano español anónimo, abogado. Ya está, no ha salido ni por jueces, que es cierto que yo estoy de acuerdo que las comisiones de investigación en España tienen una utilidad limitada, es verdad. Pero es que hay juicios que están en España, pues ni se sabe los años. Entonces, cuando suceden, hay gente que ya está fuera de la política, hay gente que está muerta, hay gente ha prescrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, al final estamos con toda una serie de escándalos y el caso Coldo ha salido por un muy valiente ciudadano español que se ha dejado la salud, se ha dejado sus recursos y ha salido por eso. Entonces, la ciudadanía que presione. La ciudadanía tiene que presionar para que se cumpla la ley y se investigue como se investigaría a otro ciudadano normal, a la mujer del presidente. A efectos prácticos es una ciudadana normal, es decir, no es un cargo político, es una ciudadana normal que presunta, pero evidentemente se estaba aprovechando de, pues eso, de su puesto para conseguir determinadas cosas, o sea, lo que es tráfico de influencias, pero claro, clarísimo. Además es que de todas maneras cuando has dicho lo de la primera dama, y ha dicho, bueno, no sé si es primera, a lo mejor la primera dama es la reina y ella es la segunda dama y la tercera dama sería la señora Armengol. Entonces, verdaderamente, como se suele decir, que tres patas, para un banco. Sería la ministra de Sánchez. ¿Eh? ¿Quién? Si la primera dama es la reina, la segunda es Begoña, ¿las meninas son las ministras de Sánchez o no? Hombre, sí, serían, claro, bueno, realmente el asunto es que, bueno, yo decía que la tercera era Armengol, y luego la cuarta sería Tachiqui Montero, de verdad, qué ejemplaridad cero, o sea, en realidad son el ejemplo de lo que es la sociedad, o sea,
de cuando teníamos a la reina Isabel la Católica a cómo estamos ahora y cuáles son las damas principales que tenemos. Y no digo más porque no, en fin, el público ya sabe lo poco ejemplares cada una en su estilo que son. Pues eso, hay que sacar todo lo que la señora Gómez, iba a llamarle Sánchez otra vez, la señora Gómez ha hecho, porque es evidente que es una forma posiblemente de erosionar muchísimo y que además no está aforada ni nada, y aunque pueden manipular todo, porque ya hemos visto cómo aquí cada uno, cada cual manipula, y cómo seguramente Marlaska impedirá que la Guardia Civil saque, investigue y saque cosas, pero es que además eso, los ciudadanos tenemos que presionar. Es que no merecemos un gobierno que nos robe, no merecemos un gobierno que vulnere nuestros derechos, no merecemos un gobierno que nos mienta y no merecemos un gobierno cuya ejemplaridad de cualquiera, cojas al que cojas, es cero, porque son una banda de malhechores. Señor Vera, ¿usted cree que Begoña Gómez es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez precisamente porque no está aforada? Y además, otra pregunta, ¿puede ser todavía más el talón de Aquiles de Pedro Sánchez después de que el comisionista dijera que quiere tirar de la manta y después de la amenaza que ha hecho el señor Ábalos a personas cercanas, que le ha dicho a Sánchez que si cae él, él también va a caer porque sabía todo lo que pasaba? Bueno, yo no sé si es el talón de Aquiles o no, lo que es cierto es que siendo como es la esposa del presidente del gobierno, pues todo este asunto al presidente del gobierno le preocupa enormemente. ¿Por qué? Pues porque le está tocando y porque hay muchas cosas, o sea, ahí tiene usted prueba de ello, pues es toda esta gestión que se ha hecho ante los medios en general para que no se hablase de las gestiones y de las reuniones y de los viajes de la esposa del presidente del gobierno, porque si no hubiera nada que ocultar, por ejemplo, cuando se ha pedido información sobre los viajes del Falcon, se hubiera dicho por qué ha ido 32 veces el Falcon a la República Dominicana. Claro, pero el presidente del gobierno no ha ido 32 veces a la República Dominicana, ni siquiera su ministro de Exteriores. Entonces, ¿a qué se ha ido? Pues eso habrá que aclararlo. Ahora, claro, sabemos que efectivamente pues había una relación muy particular y muy especial con empresas y comisionistas, y etcétera, etcétera, que sí que están operando y trabajando en la República Dominicana. Aquí, efectivamente, todas estas cuestiones de ese triángulo, ¿no?, que es Dominicana, Marruecos, Venezuela, o Venezuela, Marruecos, Dominicana, es donde está todo el tomate. Pero luego, yo creo que también hay que decir las cosas como son, porque intentamos decir así, deprisa y corriendo, por ejemplo, en el caso de Europa, que, en fin, es un dinero, sí, eran 400 y pico mil y luego fueron 600, pero no es un dinero que se le haya dado, ¿eh? Es un crédito que tienen que devolver. Es que no es lo mismo que tener un dinero, y yo por otra parte entiendo que una empresa española que tiene 14.000 empleados, un gobierno en una pandemia tiene que intentar que esa empresa no caiga, porque son 14.000 puestos de trabajo que se van a la nada. Por ejemplo, a Quique Salasola de Roommate, que también tenía muchos trabajadores, bueno, no le dieron las ayudas. Bueno, pues esto sí, entonces sí, pero yo creo que a empresas que son importantes y se les puede ayudar está bien. Ahora, lo que se está haciendo no es dándole dinero, es que decimos con mucha rapidez, no, le han regalado, no, es un crédito que esas empresas tienen que devolver. ¿Eh? Esto es lo que está ocurriendo. Europa tiene la obligación de devolver ese dinero. Como Bankia. Pues también, lo que pasa es que Europa, bueno, lo devuelves o no lo devuelves, si no pasa a ser parte del Estado, que es lo que ha pasado en el caso de Europa. Ahora mismo hay un porcentaje de las acciones de Europa que son del Estado. Pues amigos, la verdad que se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos yo quiero darles a todos ustedes una recomendación. Divecol Forte. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares, y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar, si mantenemos
llevamos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico pues todos los días. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Divecol Forte y olvídese del colesterol. Y se nos acabó ya el tiempo, señor Tamboleo. ¿Cómo ha quedado el Atlético de Madrid? Pues ha pasado, enhorabuena al Atleti y muy buenas noches. Bueno, pues vamos a felicitar al señor Vera, que es del Atlético de Madrid. Felicidades. Tres penaltis contra dos. El Atlético siempre tiene que pasar en los penaltis. Muy rápido, 10 segundos. ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué nos vamos a encontrar? Es decir, que tuviéramos una bola de cristal. El señor Tamboleo sabe más que yo de todo esto, porque, en fin. Tiene información privilegiada. No, él acierta más. Ya le vamos a decir que nos dé el número de la lotería. Yo voy a comprarlo. Señora Rubio, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo. Nada, encantadísimo. Menos mal que no me has preguntado qué va a pasar la próxima semana, porque esto es un... Es un no parar, efectivamente. Amigos, nos tenemos que despedir, deseándoles a todos ustedes que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, está corriendo un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Un fuerte abrazo a todos.